José Antonio Díaz es el nuevo jefe cantonal de la Fuerza Pública en Pérez Celedón. Cuenta con 31 años de trayectoria en esta institución, oriundo de Punta Arenas, y antes de llegar al Valle del General, tuvo un paso por La Cruz y Upala. Es un cantón bastante grande. Lo que conozco del cantón, apenas pues, lo que tengo son 22 días de haber llegado acá, entonces me falta empezar a conocer todo lo que son los distritos, las problemáticas. Poco a poco ahí me estoy empapando de lo que es la problemática acá del cantón. Tenemos mucha violencia doméstica, eso sí, es un flagelo bastante enorme lo que tenemos. Pienso ver si empezamos a trabajar con algunas instituciones de esa área también. Una relación cercana con las comunidades es parte de la filosofía de trabajo de este oficial, que es vecino de Palmar Norte. La relación policía-comunidad es muy importantísima. Son más ojos para la policía, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es la seguridad comunitaria, que están todo lo que son las comunidades organizadas. Entonces vamos a seguir trabajando en esa línea, vamos a trabajar también, me gusta mucho acercarme, ayer también visité a la parroquia, también es importante el acercamiento con ellos. También ayer visité a un hogar de ancianos, que también me gusta mucho ver esa otra parte también, ¿verdad? Muchos adultos mayores que están en algunas instituciones, que a veces la misma familia ni siquiera los visita, entonces es importante llegar uno como policía y hablar con ellos, entretienen un rato, uno también, ¿verdad? Se sensibiliza. En sus primeros días en el cargo de jefe cantonal, ya tuvo acercamientos con otras instituciones para promover trabajos en conjunto. En realidad esa es la línea mía, trabajar de la mano con otras instituciones, ¿verdad? Creo que ese es el fuerte, unir en lo más que se pueda para hacer un brazo fuerte, perdón, para darle una buena presencia a la comunidad. Díaz llegó en sustitución del capitán Carlos Vargas, que en marzo se acogió a su retiro.